aguas transparentes como el aire. Cielo transparente como el agua. Pitiusas. Ese fue el nombre con el que los griegos denominaron a estas islas por estar llenas de pinos. Ibiza y Formentera, islas hermanas dentro del archipiélago balear. Habitadas desde hace miles de años, uno se pregunta qué hizo de estas islas un lugar tan atractivo a través de todas las épocas y todas las civilizaciones. Una fuerza magnética y seductora que va más allá de su apacible clima. Aún hoy, atrae a miles de personas a una tierra en la que conviven mística y hedonismo, sueño y realidad. Letras para un lugar mágico. Hace 30 años, muchos de los que no sabían situar a España en el mapa habían oído hablar de Ibiza. En la moda internacional, el movimiento hippie se identificó con ciertos destinos, entre los que Ibiza ocupaba un lugar tan prominente como San Francisco, Kathmandú o la isla de Wight. Pero, ¿qué quedó de todo eso? De aquella época quedan unos pocos mercadillos de artesanías y algunas tiendas con renovada moda bling que cada año renace de sus propias cenizas, adaptándose a nuevos diseños, pero sin olvidar las texturas naturales y su insistencia en el color blanco. Los hippies desaparecieron, pero abrieron un mercado, revaluaron la palabra Ibiza como un lugar mítico y a ese sueño se apuntaron gentes del mundo entero. Hace 2600 años, cuando aún no existían la mayoría de las ciudades europeas, en este lugar ya había población urbana. Fenicios, cartagineses, romanos, musulmanes, todos pasaron por aquí. Finalmente la conquista cristiana la llevó a cabo Jaime I en el año 1235 bajo el mando de Guillem de Montgrí. No es casualidad que el nombre de casi todos los pueblos de la isla tenga nombre de santo. La razón hay que buscarla en una población rural muy dispersa, que en caso de peligro se refugiaba en las iglesias. Por esta causa todas tienen aspecto contundente y defensivo, con pocas ventanas y por lo general a gran altura. No hay que olvidar que durante su larga historia, estas islas estuvieron expuestas a frecuentes incursiones piratas. La capital de la isla de Ibiza es homónima, también se llama Ibiza. Es fácil observar que se trata de un espacio compartido por dos tipos de gente, los naturales de la isla y los forasteros. Aunque la plaza del parque es tierra de todos, lugar de encuentro entre unos y otros. Todo eso que ocurre cerca del puerto se reproduce en otra escala en Valvila o Villa Alta, que es como aquí llaman al casco antiguo, circundado por una de las más importantes murallas renacentistas de todo el Mediterráneo. La muralla fue construida en época de Carlos I y terminada por su hijo Felipe II, y se conserva en todo su perímetro. Tiene 7 baluartes y un articulado sistema de puertas y galerías que dan idea del increíble grosor de sus muros y el poder defensivo de sus piedras.
Hoy Dalvila es un dédalo de calles tranquilas, donde se alternan casas populares y palacios. Pero el blanco de la cal los iguala y logra una armonía de volúmenes que bien se aproximan al cubismo. El casco antiguo desciende hasta Sapeña, antiguo barrio de pescadores, donde la ciudad se enfrenta al mar. Está presidido por su catedral, visible desde la distancia, y cuya torre es la altura más alta de la ciudad. La catedral fue la primera iglesia de la isla. Está dedicada a Nuestra Señora de las Nieves, advocación curiosa en una isla en que no nieva casi nunca. En todo caso, tanto la moda Bliv, la arquitectura ibicenca y el nombre de su patrona insisten poderosamente en el color blanco. Los ibicencos festejan cada 5 de agosto la fiesta de su Virgen. El cielo estival se ilumina durante unos minutos. La alegría de las fiestas de agosto prosigue con una exhibición callejera de bailes tradicionales. Vive y deja vivir está grabado en el ADN de estas islas. Aquí cabe todo. Lo interesante es que junto al techno, dance y chill out conviven costumbres milenarias que se pierden en la memoria. Ella se exhibe como lo haría una muñeca accionada por un pequeño motorcito bajo los pies. Él se empeña en una exhibición excesiva de buena salud, pero también termina a sus pies. Su misión de ella a él, pero también de él a ella. Un cortejo ancestral y sencillo, rápido y directo, sin vaguedades ni equívocos. Junto a la muralla, una asociación local sin ánimo de lucro intenta recuperar las artesanías tradicionales. Casi parece una reacción emocional ante una globalización que no deja mucho lugar para la nostalgia. Milenios antes de que los cristianos la conquistasen, Ibiza ya era una ciudad con una larga historia. El yacimiento urbano de Puig de Molins fue el cementerio de la ciudad durante toda la antigüedad. Llegó a tener unos 3.000 hipogeos púnicos, además de varios cientos de tumbas de otras culturas. Solo esto nos puede dar idea de la importancia que llegó a tener Ibiza, hoy ciudad patrimonio. El museo arqueológico, incrustado literalmente en la muralla, da una idea de la calidad y variedad de los yacimientos encontrados en la isla, desde el neolítico hasta la cultura árabe. Una de las vitrinas conserva un tesoro que se identifica con Ibiza, el culto a la diosa Tanit. Tanit era una diosa púnica, y en una cueva del norte de la isla se encontraron cientos de exvotos de terracota. Por su configuración geológica, la isla está repleta de cuevas y grutas, aunque tal vez las más espectaculares sean las de Can Marsa. Con el nombre de la diosa Tanit, se han instaurado unos premios anuales que el Consejo Balear otorga a personalidades que de un modo u otro han tenido relación con las islas.
La iglesia de San Miguel es el marco de la entrega de premios. Junto a unas salinas de origen milenario, se extiende una playa que era semidesconocida hasta antes de ayer, pero el turismo de masas no tiene límite. Las guías turísticas terminan por poner al descubierto los últimos paraísos, aunque esta isla tiene tantos que aún quedan lugares recoletos y tranquilos. A la temperatura perfecta. Muchos intentan imaginarse en lugares mejores y no lo consiguen. La playa de Santa Eulalia es lo más parecido a una playa familiar, de aguas tranquilas y bahía abrigada. Llama la atención el cuidado que aquí se tiene con los jardines y árboles. Incluso el cementerio puede confundirse con un jardín, lugar apacible y lleno de plantas. El añil, el azul turquesa o el verde ultramar, todos son colores de Ibiza. Pero si hay que destacar uno entre todos, ese es el color blanco. Le llama la atención la arquitectura ibicenca, tan definida, a la vez que impregnada de resonancias árabes. Estructura orgánica de estancias adosadas que han ido creciendo según las necesidades y adaptadas al terreno. Muros gruesos y frescos, volúmenes rectilíneos, techos planos, ventanucos pequeños y paredes blancas para reducir el impacto del sol. En origen, la vivienda ibicenca era el núcleo de una economía rural y pesquera durante siglos autosuficiente. Por eso las poblaciones de Ibiza, por lo general, son minúsculas, aunque sus distritos abarcan una gran cantidad de viviendas desperdigadas por los campos. A primera vista, el paisaje parece invadido por los pinos. Pero los bosques de las Pitiusas son ricos en sabinas, algarrobos, olivos, higueras y almendros. Expresión variada del bosque mediterráneo. Algunos hippies cambiaron arte por comida. Ese fue el origen de la desigual colección con la que el viejo dueño del bar decoró sus paredes. En este lugar, se recuerda que en la década de los 70, en los días de mercadillo junto a la iglesia, se llegaban a servir cientos de comidas en mesas comunales a aquellos melenudos sonrientes y amables. El mercadillo de las Dalias recuerda someramente a aquellos lejanos pioneros. No estaría de más preguntarse cuántos vendedores treintañeros son hijos del amor y no de la guerra. O jugando a imaginar cuántos entre los clientes otoñales que visitan el mercadillo descubrieron Ibiza en su juventud con una guitarra bajo el brazo. Los tiempos están cambiando, decía Dylan, a quien, por cierto, algunos aseguran que en su juventud vieron por estas tierras. El hecho es que los hippies fueron los precursores del turismo de masas que se vendría encima en las décadas siguientes y que transformarían la economía de la isla irreversiblemente. De la agricultura y la pesca de supervivencia se pasó a la urbanización de playas, no siempre con buen criterio. ¿A dónde va esta gente? ¿A un partido de fútbol? ¿A un concierto de rock? Nada de eso. A esto han venido. Son miles,
y en el día de hoy tienen un objetivo común: contemplar juntos los últimos rayos de sol. Todos hemos visto atardeceres en compañía, pero esto es otra cosa. La multitud de cientos de miradas de media Europa convierte este momento en un acto litúrgico, acompasado con música chill out. Esto es Ibiza. Unos se conforman con sentir el aquí y el ahora. Otros quieren apresar lo inasible y registrarlo con sus cámaras codiciosas. Pero este día muere irremediablemente para dar cabida al siguiente, y no hay píxel que logre retener el paso del tiempo. El espectáculo ha terminado, pero empieza otro. En verano hay un intenso tráfico de turistas que disfrutan de cenas mediterráneas, de tiendas exclusivas o del sencillo placer de sentarse a mirar a los que pasan. No importa dónde vayas, toda comida se inicia con pan y alioli. La gastronomía tradicional de estas islas es variada y sabrosa, dada su riqueza de materias primas procedentes del mar y de la tierra. Pero lo cierto es que en convivencia con la espléndida cocina local, hay una variada oferta internacional. Una alternativa peculiar es la fiesta Namasté. Empezó como un encuentro de amigos hace menos de 10 años. Y hoy es un acontecimiento semanal a medio camino entre la cena y la fiesta, la estética hindú y la música chill out. Esto es otra cosa. Un barrio de San Antonio parece un rincón de la moderna Inglaterra. Por mucho que uno se esfuerce, no se oye otro idioma que el inglés. Mucha de la juventud europea pasa por Ibiza para vivir cierto tipo de iniciación e integrarse en un nuevo tipo de tribu, urbana, cosmopolita y desinhibida. Solo hay un requisito: ser excesivamente joven. Living the dream. La Ibiza de los cuerpos nocturnos, la sensualidad del Mediterráneo. Posiblemente sus noches estivales son únicas en el mundo. Aunque a muchos no les satisface esta imagen de la isla, lo cierto es que la juventud del mundo entero sabe de Ibiza a través de sus infatigables noches. Pero la oferta no ha acabado. Hay locales que ofrecen música en directo, lugares para las copas y la sonrisa, con un volumen razonable donde aún es posible la charla. En Ibiza recalan los mejores DJs del mundo. Mucha gente piensa que en verano aquí se concentran el mayor número de bellezas por metro cuadrado. Imposible comprobarlo, pero la media de jóvenes europeos es muy alta. Aun a costa de no ser políticamente correctos, hay que constatar que en este lugar los monumentos son las caderas y las piernas, los bíceps y las sonrisas, la belleza incontestable de los cuerpos humanos.
amanece. Y sin embargo, muchos jóvenes siguen zambullidos en la discoteca. El modelo After Hours permite seguir de marcha cuando otros están en las playas o sencillamente han ido a comer. La noche de Ibiza no es solo noche, se prolonga durante el día. Formentera es la más meridional de las Pitiusas, isla de pocas alturas y muchos vientos. La forma de acceso mayoritario es un puerto, al que llegan barcos desde Ibiza con la frecuencia de autobuses. San Francisco es la capital de la isla y es una villa pequeña en la que destaca su iglesia, tan encalada como las viviendas populares, pero provista de unos muros prominentes y defensivos. Las salinas no son un privilegio de Ibiza, Formentera también tiene las suyas. En la larga y estrecha playa de Illetes, el mar da a elegir sus dos orillas a los bañistas. Una casi siempre más ventosa y otra más apacible. Yates de diversos tamaños se alinean a unos centenares de metros. Personajes con grandes fortunas descansan en la arena, a la que también han llegado gentes con transportes más humildes. Pero todos comparten la bendición del agua cristalina y el sol brillante. A pocos metros unos de otros, las playas de Formentera no saben de categorías o clases. Al margen de su edad y fortuna, todos han venido al solaz de sus blancas arenas. La lagartija tal vez sea un buen símbolo de cierta vida salvaje, humilde y mediterránea. La lagartija es un reptil nervioso pero inofensivo y, como muchos turistas, amante del sol. Las lagartijas campean a gusto por Formentera. Los vértices de esta isla de apenas 14 kilómetros de largo están bien señalizados por faros. Solitarios gigantes coronando los acantilados. Referencia para escritores. Apunte idóneo para artistas. Lugar preferente para enamorados. Los faros son ruinas del mundo decimonónico que hacen las delicias de los últimos románticos. El propio Julio Verne tiene un monumento junto al faro de la Mola. Él nunca estuvo en Formentera, pero la cita en una de sus novelas. Soñó con ella, al igual que nosotros. Construido en el siglo XVII y recuperado desde hace poco, este molino tal vez sea la última expresión de una cultura rural agonizante bajo el crecimiento insoslayable del mundo contemporáneo. Las Pitiusas reciben anualmente 2 millones de turistas. Un dato, Formentera tiene unos 7.000 habitantes, pero un parque de 6.000 motos, coches aparte. Esta desproporción habla del número de visitantes y es un buen ejemplo de tensión entre desarrollo y sostenibilidad medioambiental. ¿Cuál es el límite? Hay autoridades isleñas que sueñan con vehículos eléctricos, pero por el momento el desembarco veraniego de miles de turistas reduce el romanticismo de ciertos escenarios. Sin embargo, todavía queda una Formentera abundante en playas solitarias. Sin necesidad de exagerar, algunas de las playas más transparentes del Mediterráneo están aquí.
azul turquesa, verde esmeralda, alternancia de tonos y matices que van cambiando conforme lo hace la luz del día. Dicen los expertos que la responsable principal de la transparencia de estas aguas es la Posidonia, que desde 1985 es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Posidonia colabora en el delicado equilibrio ecológico de los fondos marinos, aunque asusta pensar que necesita estar protegida bajo un título de la UNESCO. Resulta difícil pensar en las Pitiusas sin echar de menos su pureza elemental. Hay una Ibiza y una Formentera que el mundo quisiera guardar en su corazón, sabiendo de su interés, pero también de su vulnerabilidad. Para que cuando regresemos dentro de 1000 años, a través de los hijos de nuestros hijos, recordemos que en el siglo XXI fuimos capaces de percatarnos qué es un paraíso y cómo conservarlo.